situadas en un sector del Atlántico donde siempre ha existido una intensa actividad geológica, han sido recientemente el escenario de una erupción volcánica. Esta vez, la acción se ha desarrollado en la isla de La Palma. El nuevo centro eruptivo ha surgido en la prolongación de una alineación volcánica que desde las zonas centrales de la isla se prolonga hacia el sur hasta la punta de Fuencaliente. En este sector, tras varios días de agitación sísmica continuada, a partir del 26 de octubre de 1971 se abrieron a lo largo de fisuras los centros Teneguía 1 y Teneguía 2. Teneguía 3. Teneguía 4. Y Teneguía 5, que emitieron lavas y proyecciones aéreas, hasta el día 18 de noviembre, en el que cesó bruscamente la actividad volcánica. Las coladas, desde el primer día, corrieron hacia la costa en las direcciones sureste y suroeste, hasta alcanzar el mar a uno y otro lado de la punta más meridional de la isla, en cuyas proximidades está situado el faro de Fuencaliente, cuyas pistas de acceso quedaron cortadas. Han cubierto una superficie de unos 4 kilómetros cuadrados. La lluvia de la Pili ha afectado un área dos veces mayor. Los daños producidos por la erupción han sido afortunadamente moderados. Científicos llegaron a la zona de erupción el día 27 con objeto de estudiar su evolución, estableciendo su cuartel general en el pueblo de Fuencaliente, situado a poco más de un kilómetro de los centros de emisión. Teneguía, el nuevo volcán, es un antiguo nombre que dieron los aborígenes de La Palma a un blanco pitón de fonolitas, en cuya superficie grabaron enigmáticas figuras geométricas de gran interés arqueológico. Estas imágenes corresponden a los primeros días de la erupción. El Teneguía 2 y el centro más activo Teneguía 1 proyectan continuamente escorias y lapilli. El centro 1 ha formado ya un cono de 50 metros de altura, abierto hacia el norte. Las lavas que surgen de varios puntos de la fisura descienden por las fuertes pendientes hacia el mar con relativa rapidez. Forman coladas no muy potentes cuya superficie enfriada se rompe continuamente, originando una costra de bloques escoriáceos. Las lavas, en su frente de avance, forman un rulo incandescente que abrasa la escasa vegetación que existe en esta zona meridional de La Palma. Pocos días después de iniciada la erupción, el día 6 de noviembre, la morfología del sector ha cambiado por completo. El Teneguía 1, ahora abierto hacia el este, forma un cono de casi 100 metros de altura. Junto al Teneguía 2 se ha formado un amplio domo exógeno por acumulación local de lavas y por inyección de material fundido. Las coladas del flanco este penetran en el mar formando amplias columnas de vapor que se unen en las alturas a los gases desprendidos por la erupción volcánica. En el cráter del Teneguía 1 se producen explosiones rítmicas de 20 a 30 por minuto, que lanzan al espacio un chorro intermitente de grandes fragmentos y pequeñas partículas de lava fundida que se acumulan en su mayor parte al pie del centro de emisión. Las observaciones periódicas que se han realizado desde el comienzo de la erupción por los equipos de geólogos y vulcanólogos que estudian el fenómeno indican que la temperatura de la lava en los puntos de salida ha variado muy poco, manteniéndose en torno a los 1050 grados centígrados durante todo el proceso. Teneguía 1 aumentan de viscosidad. Son lavas basálticas muy alcalinas con cristales de anfíbol que poco después de salir del cráter solidifican formando masas que se rompen en bloques por el empuje del nuevo material que surge continuamente del cráter. Se originan así coladas de gran espesor formadas por acumulación caótica de fragmentos de varios metros de lado.
Estas coladas, aún después de solidificadas, son difíciles de abordar por su elevada temperatura. También por esta causa, parte de los gases que estaban disueltos en el magma fundido siguen desprendiéndose durante bastante tiempo. La toma de muestras de estos gases en ampollas de vidrio especiales y su posterior estudio en el laboratorio es uno de los datos necesarios para comprender la evolución y el mecanismo de los procesos volcánicos. La actividad térmica de las lavas solidificadas es muy baja, conservando en su interior temperaturas de varios centenares de grados. Bajo la costra oscurecida por el enfriamiento en contacto con el aire, las lavas ya solidificadas y estáticas siguen incandescentes, resultando difícil su aproximación aún con trajes protectores. Centímetros de la superficie se registran temperaturas superiores a los 800 grados centígrados, aunque se trate, como en este caso, de coladas emitidas hace más de 48 horas. Las coladas del Teneguía 1, durante los primeros días de la erupción, se desbordaron hacia el este del faro de Fuencaliente. Cuando la lava surgía del cráter en abundancia, se originaban coladas de mayor velocidad que, más o menos lejos del punto de salida, se transformaban en lentas masas de bloques que frenaban el nuevo material que afluía, llegando a taponar el cauce. Una vez rebasado un valor crítico, la zona de acumulación frontal se movilizaba de nuevo, dejando escapar el material más fluido que existía en su interior. Siempre en el extremo y costados del río de lava, el avance era como el de una gigantesca pala mecánica que empujaba lentamente la masa de la pili depositada por las proyecciones aéreas. En el centro de la colada, el material más caliente y fluido excavaba profundos canales que se llenaban o vaciaban según la mayor o menor viscosidad de las coladas que a ellos llegaban. Desde los canales, formadas por acumulación de bloques soldados, el desprendimiento de gases se localiza en zonas de más fácil salida. Estos alteran las rocas volcánicas y depositan en su superficie eflorescencia de cloruro amónico y otras sales minerales. La llegada de los materiales volcánicos al mar siempre es espectacular, aunque en esta erupción solo llegaron completamente fundidos en contadas ocasiones. Las aguas cercanas a la costa alcanzaban temperaturas de 50 a 60 grados, originando grandes nubes de vapor que superaban en dimensiones a las formadas por la condensación de gases expulsados por el volcán. Occidental de la isla, existe un escarpe de unos 200 metros de desnivel que separa la zona donde surgieron los centros de emisión de una estrecha plataforma costera. Una mezcla de lava viscosa y grandes bloques incandescentes se descuelga rápidamente en cascadas antes de alcanzar la plataforma, donde los materiales volcánicos se acumulan en grandes espesores antes de llegar al mar. Nocturna desde cerca de la costa de estas cascadas incandescentes ahorra cualquier comentario.
localización del centro principal de emisión, el Teneguía 1, de cuyo cráter surgen a ritmo rápido proyecciones de trozos de lava. Las de mayor tamaño forman bombas que caen aún blandas soltándose a los materiales acumulados desde el comienzo de la erupción. Este era el aspecto del Teneguía 1 al comienzo de la mañana del día 6 de noviembre. Gran cantidad de bombas se acumulaban sobre el edificio que se formó en torno al Teneguía 2. Esta gran masa de lava y escorias semisolidificadas se desliza lentamente hasta la parte alta del escarpe occidental. Al acantilado afluían abundantes los materiales incandescentes, cayendo de vez en cuando bloques de lava de dimensiones tan grandes como los de una casa de 3 o 4 pisos. Mañana del día 6 se aceleró el proceso de deslizamiento y una gran parte del antiguo edificio del Teneguía 2 se desplomó, formando una gran avalancha de bloques, polvo y gases que descendió rápidamente hacia la plataforma costera. Serio peligro de quedar englobados en esta terrible avalancha. Afortunadamente, en la mañana del día 6, el viento soplaba con fuerza hacia el suroeste y la nube cargada de gases y polvo a elevada temperatura se dirigió y dispersó rápidamente en dirección al mar. Del sector Teneguía 2, el flanco sur del Teneguía 1 quedó profundamente transformado. Grandes fisuras de gravedad fragmentan los restos del antiguo domo. En él se abrió un amplio y profundo canal por el cual las coladas del Teneguía 1 correrán de ahora en adelante hacia la costa occidental de la isla. El Teneguía 1 crece por su lado oeste, ya que los vientos dominantes soplan desde los cuadrantes orientales. Un nuevo episodio se inicia en la erupción volcánica al producirse la fisuración en el sector comprendido entre los conos del Teneguía 3 y del Teneguía 1. Por las grietas abiertas en dirección noroeste comienzan a surgir al principio tímidamente, pero después con mayor fuerza, fumarolas de color blanco con una elevada proporción de óxido de carbono y otros gases tóxicos. Entre tanto, la destrucción del domo del Teneguía 2 prosigue lentamente por la acción de draga de las coladas del Teneguía 1. El atardecer del 6 de noviembre, helado por los gases y piroclastos que expulsa el Teneguía 1, deja de nuevo paso al espectáculo nocturno de surtidores de lava y coladas incandescentes.
occidental, una vez abierto el paso fácil por la destrucción del domo del Teneguía II, se descuelgan ahora en gran cantidad los materiales fundidos. Las masas de agua, hirvientes en la costa, humeantes hasta lejos de la orilla, siguen formando altas columnas de vapor que a veces se condensa provocando débiles lluvias de agua cargada de polvo volcánico. El agua de mayor temperatura, de color más claro, contrasta nítidamente con las aguas más frías alejadas de la costa. De su cono siguen en plena actividad. El aumento de emisión gaseosa del aparato volcánico se traduce también en el cráter activo por la expulsión periódica de nubes más oscuras que ocultan en parte las proyecciones incandescentes. Coinciden con una mayor actividad en el surtidor de lava. Las proyecciones de lava fundida se acumulan en el interior del cráter en tan gran cantidad que de vez en cuando se originan desprendimientos que intentan taponarlo. Sin embargo, de este surgen periódicamente nuevas coladas, cuya traza definitiva solo será posible reconocer al día siguiente. En la mañana del 8 de noviembre, la erupción prosigue con análogas características que el día anterior. La disposición lineal de las fisuras del campo de fumarolas es cada vez más evidente. En el interior del cráter del Teneguía 1 siguen produciéndose desplomes internos. Punta sur de La Palma, aislada en sus dos vertientes por las coladas que llegan hasta la costa, solo es asequible desde el mar. Aunque las coladas llegaron muy cerca del faro de Fuencaliente, este fue perdonado por la erupción. El único habitante que quedó en este sector de la isla estaba tan asustado que rehuía la aproximación de los que desembarcamos para inspeccionar este sector. Estas son las primeras coladas que llegaron hasta el mar por la costa occidental al día siguiente del comienzo de la erupción. Puede ya circularse por el mal país de bloques sueltos que forma la superficie de estas coladas escoriáceas. Hay que estar atento para no dejar la piel en la superficie espinosa de las lavas solidificadas. Cruzando las coladas de los primeros días, que cortaron la pista construida en la plataforma occidental en varios puntos, nos acercamos a las coladas actuales que vierten más al norte. Aquí, los obreros que trabajan en la carretera tuvieron que abandonar precipitadamente maquinaria y equipo por la llegada brusca de las lavas. En cambio, se pueden realizar con tranquilidad observaciones sobre las coladas de estas zonas antes inaccesibles y tomar muestras de lava para su posterior estudio en el laboratorio.
Realizada la toma de muestras, nos despedimos antes del anochecer del faro de Fuencaliente y de su único y solitario vigilante, que no quiso acompañarnos. De la erupción del Teneguía. La colada que sale del cráter se bifurca en dos ramas que, después de salvar el escarpe, se remansan en la plataforma costera antes de alcanzar el mar. En la misma noche del día 8, dentro del campo de fumarolas, se inició la expulsión de productos fundidos por unos pequeños orificios que después formaron el Teneguía 4. La apertura de este nuevo centro coincidió con una intensificación en la actividad del Teneguía 1, cuyos conductos eran insuficientes para desahogar gran proporción de materiales fundidos que ascendían del interior. De su cráter también salía abundante lava que avanzaba rápidamente hacia el sur de la isla. Del Teneguía 4, alineadas según una fisura noroeste, se formalizaron en dos chorros de lanzamiento de escorias que, aunque más modestos que el lanzado por el Teneguía 1, imponían más por el ruido continuo originado por la salida y combustión de los gases volcánicos. Por las nuevas bocas, formó pronto dos pequeños conos de escorias adosados al flanco noroeste del Teneguía 1, cuya actividad fue muy intensa durante toda la noche. El Teneguía 1 expulsa pausada pero continuamente chorros de productos piroclásticos. El Teneguía 4, en cambio, actúa como un doble reactor continuo en torno al cual se van soldando en uno solo los dos pequeños conos de la noche anterior. Las fumarolas, delante del Teneguía 4, siguen en plena actividad. La zona al sur del Teneguía 1, el antiguo domo, desaparece poco a poco arrastrada por las potentes coladas en bloques que salen continuamente del cráter. Teneguía 4 forma ya un solo cono alargado, adosado al del Teneguía 1. Las fumarolas expulsan cada vez más gases, indicio de que la presión de los productos magmáticos sigue en aumento, aún después de la apertura del nuevo centro de emisión. En él aumenta progresivamente la presión de los gases incandescentes, en los que se queman también las volutas de humos blancos procedentes del campo de fumarolas. Como consecuencia del aumento de la presión interna, se inicia dentro del campo fumaroliano la expulsión de magma por nuevos puntos. Estos nuevos centros, el Teneguía 5, situados al noroeste del Teneguía 1, lanzan a poca altura trozos de lava fundida que se aplastan al caer al suelo, formando bombas agrietadas análogas a estas, expulsadas hace unos días por el Teneguía 3, en las que se están tomando muestras orientadas para efectuar comprobaciones sobre el campo magnético terrestre.
La noche del día 9 fue de gran actividad. El Teneguía 1 emitía simultáneamente por varios puntos de la antigua fisura, al tiempo que aumentaba la proyección aérea por los centros 4 y 5. El Teneguía 4 funciona ahora por el chorro situado más al sur, lanzando al aire con fuerza creciente productos fundidos. El Teneguía 5 ha formado un pequeño cono en el punto de emisión más continuada, pero se ven también activos otros pequeños puntos de emisión alineados según una fisura orientada hacia el noroeste. Más cercanos, vemos de nuevo al Teneguía 5 y sus satélites. Al Teneguía 4 con su doble reactor. Y al Teneguía 1, transformado de nuevo en cráter fisural, que expulsa coladas por su extremo sur. El día 10 de noviembre por la mañana, siguen actuando con intensidad los diferentes centros volcánicos y las fumarolas. Teneguía 5 forma ya un cono que se suelda al flanco del Teneguía 1. Teneguía 4 expulsa cada vez más proporción de productos piroclásticos. Teneguía 1 lanza incansable proyecciones de lava hasta más de 300 metros de altura. De fumarolas es cada vez más extenso, aunque ahora parece menos activo. Las fisuras por donde se expulsan los gases han avanzado por el oeste hasta las antiguas coladas del volcán de San Antonio. Aunque muy próximas a la zona de caída de bombas del Teneguía 4, es necesario tomar muestras de sus gases, pues representan probablemente los productos volátiles desprendidos del magma en su ascenso hacia las zonas más superficiales. Las muestras que en este punto se tomaron tenían una proporción muy elevada de hidrógeno y óxido de carbono, este último de gran toxicidad. La proporción de compuestos sulfurados era, en cambio, relativamente reducida. Proyecciones aéreas aumentó en todos los centros después de la apertura del Teneguía 4 y Teneguía 5. Cerca de los cráteres, la lluvia era de fragmentos de lava que al caer se aplastaba formando bombas irregulares. Por su temperatura podía juzgarse si eran recientes o habían caído en días anteriores. También cambió la composición de las coladas. Los basaltos anfibólicos iniciales fueron pasando poco a poco a basaltos con olivino, que al enfriarse pasan del estado fluido al sólido, con menos brusquedad que los anteriores. Las coladas seguían siendo lentas y escoriáceas en su superficie, pero del borde incandescente podían extraerse con el martillo trozos de lava aún pastosa. Lluvia, ahora más frecuente tanto por la mayor expulsión de gases de los centros volcánicos como por la condensación del vapor en el polvo volcánico que flotaba en la atmósfera, eran más transitables los antiguos canales de las coladas del flanco oriental.
El aumento en la proporción de gases y la naturaleza más fluida de la lava favoreció la expulsión de cantidades cada vez mayores de la pili, que empujado por el viento se depositaba en grandes cantidades hasta zonas alejadas de los centros de emisión. La lluvia de la pili fue muy abundante el día 11 de noviembre. Cuando los fragmentos eran pequeños o ligeros, terminaba uno por acostumbrarse a esta poco agradable rociada. Cuando soplaba el viento con más fuerza, la lluvia de la pili se transformaba en desagradable pedrea, que podía ser peligrosa. Pili y escorias que caían en el mar eran estos días tan porosos que flotaban sobre el agua. Las partículas de pómez basáltica se acumulaban en la zona de contacto entre las aguas calientes y las frías, formando masas flotantes que después fueron arrastradas por las corrientes hasta muy lejos de la zona de erupción. Tras estas lluvias de productos piroclásticos, las ásperas lavas quedaron cubiertas por un espeso manto de la pili, fácilmente transitable. El día 12 de noviembre prosigue la intensa emisión de proyecciones aéreas por los cráteres de Teneguía 1 y Teneguía 4. Este último centro expulsa grandes nubes negras cargadas de ceniza y la pili. Teneguía 1 emite coladas, unas veces más lentas, otras veces más veloces, y gran proporción de bombas. La actividad de los centros 1, 4 y 5 sigue en aumento. El 13 de noviembre, el material fundido que asciende hasta el cráter del Teneguía 4 ha tapado la base norte de su cono, que queda hendido de norte a sur. Por esta abertura surgen grandes cantidades de lava. Explosiones en el cráter lanzan gran cantidad de bombas que llueven ahora en zonas donde los días anteriores se circulaba con facilidad. Que bifurca la lava hacia el este, entre el Teneguía 1 y 3, y hacia el oeste, por donde escapan la mayor parte de las coladas. Por este costado, las nuevas corrientes de lava establecen un nuevo camino hacia el escarpe occidental. Son coladas bastante rápidas, que arrastran en superficie bloques procedentes del antiguo cono, y grandes losas originadas por fracturación de la débil costra que se forma por enfriamiento de la superficie y bordes del material fundido.
nada, inicia su rápido descenso hacia el escarpe occidental de la isla. Sumergidos en la lava fundida que fragua muy pronto un canal por el que discurre hacia la llanura situada al pie. Pequeñas avalanchas que terminan su recorrido en la plataforma costera. Como siempre, en el frente de avance la lava casi solidificada pierde velocidad. Las coladas son, sin embargo, de poco espesor y en superficie están formadas por escorias y placas de tacto espinoso. Son muy diferentes de las lavas en bloques tan frecuentes en el Teneguía 1. En la plataforma al pie del acantilado, las coladas llegan lentamente a la carretera de la costa y hay que abandonar antiguos puntos de observación para no quedar aislados en la zona situada entre las coladas del Teneguía 1 y las nuevas que llegan del Teneguía 4. Llegaron a penetrar en el mar el día 13 de noviembre. Tampoco el día 14 por la mañana. Que vemos se forman en las coladas del Teneguía 1. La emisión abundante de material fundido por el Teneguía 4 no frenó la actividad del Centro 1, que sigue expulsando continuamente coladas que circulan cada vez más hundidas por el profundo tajo que se abrió entre los restos del domo del Teneguía 2. Tampoco decrece en la expulsión continua de bombas y escoria.
El centro 5, que tenemos olvidado, emite también gran cantidad de gases y cenizas. El 15 de noviembre, mientras prosigue la actividad del Teneguía 1 y Teneguía 4, se inicia un periodo efusivo en el Teneguía 5, que hasta ahora se había comportado casi exclusivamente como un centro de actividad explosiva. Sus lavas salen como siempre a unos 1050 grados de temperatura. Muy fluidas en su punto de salida, se extienden digitándose sobre las antiguas coladas del Teneguía 1. Del cráter surge una fuente continua de lava que cae en chorretones fundidos que se unen a la que rebosa de borde para formar oleadas de lava líquida que se derraman por el noreste del cráter a gran velocidad. Las del Teneguía 5, al igual que las del Teneguía 4, son de composición basáltico olivínica y forman al solidificar superficies ásperas escoriáceas. Son del tipo AA, término de origen hawaiano. La mayor actividad efusiva del Teneguía 5, también reflejada en el Teneguía 4, fue seguida de un periodo de intensa emisión de gases y productos piroclásticos en todos los aparatos volcánicos durante la mayor parte del día 15. Importantes masas de gases cargadas de polvo volcánico y lapilli surgían del cráter occidental del Teneguía 5. En el Teneguía 4, en esta fase alternaban periodos de emisión gaseosa con explosiones intermitentes en que estallaban grandes burbujas de lava acumulada en el cráter, unas veces cerrado, otras abierto por la emisión periódica de coladas. Teneguía 1 se unió a los demás centros en esta importante modificación en la dinámica eruptiva. Pili y cenizas del día anterior suavizaron una vez más las desigualdades de todo el sector volcánico. El día 16 de noviembre fue en cambio de relativa tranquilidad, solo alterada por los cada vez más potentes y altos chorros de material incandescente lanzados al aire por el Teneguía 4, que se unían a los del Teneguía 1 y a los más modestos del Teneguía 5. El día 17 se confirma la decadencia progresiva del Teneguía 1, cuyo papel preponderante es cedido al Teneguía 4 y en parte al Teneguía 5. El 4 lanza al aire continuamente cantidades enormes de bombas y escorias. Un chorro inclinado deposita estos materiales sobre las antiguas coladas del volcán de San Antonio. De los llanos a Fuencaliente llegan a verse las potentes coladas del centro 4 que llegan incandescentes hasta el mar. Las coladas que siguen el camino de las expulsadas hace 4 días llegan ahora rápidamente hasta el mar, originando columnatas gigantescas de vapor.
Los grandes aportes de lava no caben en el antiguo canal y los productos fundidos forman varios ríos incandescentes. A la zona de entrada en el mar, hay que atravesar por la costa los ásperos malpaíses del volcán de San Antonio, pues más al interior, la concentración de gases tóxicos en la atmósfera es peligrosa. Calentadas por las lavas que penetran en el mar se extienden cada vez más hacia el norte, pues las lavas van acercándose hacia las zonas costeras cultivadas. El límite con las aguas frías está marcado por la orla de Pómez flotante. La fase parosísmica del Teneguía 4 se manifiesta además por la abundante proyección de bombas volcánicas, muchas de ellas de piroxenitas, gabbros y otras rocas plutónicas que representan fragmentos del subsuelo profundo de la isla. La lluvia de estos materiales obliga una vez más a trasladar los equipos de observación a lugares más favorables. Del Teneguía 4, una loma de escorias semifundidas de unos 40 metros de altura. Estos materiales escurrieron por la base formando coladas secundarias lentas y espesas que se dirigieron hacia el este, rellenando la depresión entre el Teneguía 1 y el pequeño cono del Teneguía 3. En la noche del día 17, aún creció la potencia del Teneguía 4, cuyo cono, en primer término, alcanza ya la cresta del cráter del Teneguía 1. El Teneguía 5, más modesto, lucha para no ser anegado por la lluvia continua de productos del Teneguía 4. El Teneguía 1, ya muy debilitado, lanza al fondo modestos y poco frecuentes chorros de material fundido. En la mañana del 18 de noviembre, Teneguía 5 parece tomar el relevo del Teneguía 4. Su cráter funciona otra vez como fuente de lava, aunque en este caso la mayor parte del material fundido surgía con tranquilidad de una grieta de la base del cono, que fue desportillado en la noche anterior. Lavas cada vez más líquidas siguieron el antiguo camino hacia la costa oriental, llegando de nuevo al mar, al este del faro, pocas horas después de iniciar su salida. La intensa emisión del Teneguía 5 cesó a media mañana del día 18, dando paso a un periodo donde solo se oían explosiones intermitentes. Pero poco después del mediodía, cesó bruscamente el profundo ruido de fondo al que nos habíamos acostumbrado. La erupción del Teneguía había terminado dejando un paisaje muerto y silencioso que nos decía muy poco a los que habíamos vivido durante 24 días el espectáculo incomparable, fascinante y sobrecogedor de una erupción volcánica. No por ello habíamos terminado nuestro trabajo. Había que acercarse a los sitios bombardeados por las proyecciones aéreas.
muestras de rocas. Inspeccionar las fumarolas. Tomar nuevas muestras de los gases que aún se desprendían, para acumular datos que después permitirán conocer un poco más el mecanismo de una erupción volcánica. Abandonamos al fin este paisaje cubierto por los vapores formados después de una tormenta, sin saber cuándo de nuevo una fisura profunda del Atlántico volverá a abrirse para formar un nuevo volcán.